Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Leo de My Spanish Lesson y estoy aquí para enseñarte español. Hello guys, good afternoon everyone, good morning, good night. It doesn't matter what time you're watching this video. If you want to know exactly what your level of Spanish, if you are, for example, in the beginner level and you want to know if you can jump to the pre-intermediate level, stay there and answer my 10 questions. If you answer this question that I will ask you right now, you will be in the level pre-intermediate. So you will have completed your beginner level. So stay there and test your level. Okay guys, so are you ready for the test? No problem at all. Very good. Muy bien. So let's start with question number one. Número uno. Pregunta número uno. Hola, me llamo Juan. ¿Y tú? ¿Cómo te...? Hola, me llamo Juan. ¿Y tú? ¿Cómo? A. Te llamo. B. Se llamo. C. Te llamas. I think I gave you a little tip there when I was reading the question, but no worries at all. Okay. So, what is the correct answer? A, B, or C? I give you a second to reply. The correct answer, la respuesta correcta es C. Muy bien, chicos, C. Hola, me llamo Juan. ¿Y tú, cómo te llamas? Perfecto. Muy bien. Pregunta número dos, chicos. Pregunta número dos. En mi tiempo libre, español y al fútbol. Repito. En mi tiempo libre, español y al fútbol. A. Toco, juegas. B. Estudio, juego. C. Hablo, toco. Y la respuesta correcta es... The right answer is... B. B. Perfecto, chicos. So, en mi tiempo libre, estudio español y juego al fútbol. Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. We are doing very well. Let's go to question number three. Pregunta número tres. Barcelona, al este de Cataluña. Una ciudad muy bonita. Repito, I repeat. Barcelona, al este de Cataluña. Una ciudad muy bonita. A. Es, está. B. Hay, está. C. Está, es. Y la respuesta correcta es la C. Perfecto. Barcelona está al este de Cataluña. Es una ciudad muy bonita. Muy bien, chicos. Perfecto. Pregunta número 4. A él le los bombones. A él le los bombones. A. Gusta. B. Gustan.
C, gusto. Y la respuesta correcta es la B, chicos. A él le gustan los bombones. Muy bien. Pregunta número 5. Un momento. One moment. Suscríbete a este canal. Subscribe to this channel before continue with question number 5. Because remember that we're going to do another video with the level pre-intermediate so that you can take the level test for your pre-intermediate level. Don't forget to subscribe, like this video, comment, click on the bell so that you get notified anytime we upload a video. Okay, perfecto, muchas gracias. Let's continue with question number 5. Question number 5, pregunta número 5. Tengo un abrigo. Repito, tengo un abrigo. A, rojo. B, rojos. C, roja. Y la respuesta correcta es la A. Muy bien, la A. Tengo un abrigo rojo. ¿Ok? Masculino. Perfecto. Pregunta número 6. Hoy hace calor. Hoy hace calor. A. Muy. B. Mucho. C. Mucha. Y la respuesta correcta es la B. Muy bien, chicos. B. Perfecto. Hoy hace mucho calor. Hoy hace mucho calor. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Pedro nunca a le peino. B. Se peino. C. Se peina. ¿Ok? Pedro nunca A. Le peino. B. Se peino. C. Se peina. Y la respuesta correcta es la. Muy bien. C. Perfecto. La respuesta correcta es la C. Pedro nunca se peina. Muy bien, chicos. Ok. Perfecto. Pregunta número 8. Voy casa tren. Voy casa tren. A en. B. En de. Y C, D. Voy casa tren. Y la respuesta correcta es la A. Muy bien, chicos, la A. Perfecto. Voy a casa en tren. Aplauso. Muy bien. Ok. Bueno, todavía no hemos terminado. We haven't finished yet. We've got two more questions, okay, to complete our level test for the level beginner. Pregunta número 9. Esta mañana, tostadas y café. Esta mañana, tostadas y café. A. He desayunada. B. Desayunado. C. He desayunado. Y la respuesta correcta es la C. Muy bien, la C. Esta mañana he desayunado
tostadas y café. Muy rico. Okay. Perfecto. Pregunta número 10. Ok, chicos, llegamos a la número 10, a last question for this test. Esta película es muy. Esta película es muy. A. Mejor. B. Buena. C. Bien. Y la respuesta correcta es la B. Muy bien. Perfecto. Esta película es muy buena. Muy bien, chicos. Hemos llegado al final del Level Test for Beginners. So, if you answer 7 or more questions correct, then you are in the level pre-intermediate. Okay, you can jump to level pre-intermediate. But you're not sure of your level and you want to have an exact level. First of all, don't miss the next video. I'm going to do 10 more questions for the level pre-intermediate. But if you want to do it right now, I will leave you a link in the description with the level test of our website, myspanishlesson.co.uk, level test. So you can click in the link, go there right now, do the level test, and you will have the result immediately. As soon as you click in the submit button, you will have the results. So, don't forget, no te olvides, don't forget to subscribe, don't forget to like the video, don't forget to comment. Tell me what's your level, how many right answers did you have? Type it in the comment right now. Okay, I'll check that. So, thank you guys, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias. Hasta luego. Adiós.